El proyecto GeoChatGi es un proyecto desarrollado por alumnos de la Escuela de Electrotecnia de Especialidad Electrónica e Industrial. Este proyecto GeoChatGi es un mensajero agrícola, de ahí su nombre. Este proyecto tiene como finalidad la monitorización climática. Un conjunto de sensores dispuestos en el dispositivo captará señales del medio ambiente y gases de interés. Un conjunto de especialistas, agrónomos, podrán realizar la estimación de los cultivos, el mapeo, la prevención de la contaminación y la optimización de la producción agrícola. El proyecto GeoChatGi es un vehículo aéreo no tripulado. Este dispositivo, a través de unos sensores ubicados en la parte frontal, podrá captar parámetros ambientales, gases de interés, sobrevolando grandes áreas geográficas a través de un sistema de control y un sistema de vista en primera persona. El piloto podrá tener control del dispositivo sobrevolando grandes áreas de cultivo. Para poder controlar el GeoChatGi necesitamos un sistema, un transceptor, un profesional. Este sistema interactúa con un receptor que está ubicado en la parte interior del dispositivo. Además, una batería de lipo, unos controles para el sistema de propulsión, que es un motor brushless, es un motor de última generación, con una fuerza de impulso de 2.5 kilogramos, es como un motor trifásico. En la parte posterior tenemos ya un conjunto de sensores ubicados junto con una cámara omnidireccional, la cual le permite al piloto poder tener control del vehículo. En el interior también hay un sistema de geoposicionamiento y un sistema de navegación que permite que el GeoChatGi pueda volar terrenos completos de cultivo y hacer el mapeo de zonas agrícolas.